a los bogotanos porque reaccionaba rápidamente Valledupar. Y aquí, en complicidad con la defensa de Tigres, con el arquero de Tigres y hasta con el palo izquierdo del arquero, llegó el empate gracias a Dayber Vega. Y la posibilidad desde el punto penal gracias a Dayber Vega sobre los 39 del periodo final. ¡Uy, atención que llega el gol, 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 gol! ¡Gol de Vega! ¡Gol del Unión! ¡Gol al 93! ¡Llega Vega! ¡Cosa veneno al área! ¡El balón vive! ¡A ver el gol! ¡Gol! Con la pelota Ever, avanza el Cúcuta. Intervenía ahí. Aquí está Dayber Vega. La apertura por izquierda con Hernancho. Luna para levantar. Este que encara. Levanta la mirada, aquí está otra vez Vega. Intenta el taco, el túnel arriba, se viene el ciclón. Un bombazo arriba en dos tiempos. Se caía el hombre del Unión. Finalmente Corso. Era de Mosquera, otra vez a la Candela. ¡Atención! El chalacazo por poco hacia aquí. Línea. Aquí está Vega para pegarle. Vega, bueno, le. Pérez arriba, la pelota, el caballo que la baja para el taco y a correr que se acaba el mundo. Vega con el balón, Vega que se viene, Vega que lo marca. 2, 3, 4, solo contra el mundo, Vega, solo contra el mundo, Vega primero. Ronaldo Lora. Vega. Espera Cantillo, Vega que baila con todos. Activa el ciclón, Vega, Vega que quiere encarar, Vega que levanta, qué partidas estamos viviendo. Ahí tenemos a Dayber Vega, es un delantero que tiene movilidad en el ataque. Se viene entonces Dayber, retrocede, cabezazo de Pereira, levanta para que aguante Luis Carlos. Alguien le quedó a Dayber, Vega, Vega que la va viendo por derecha. De Julián Gómez, este que se concentra englobadísimo al área, la bajaron, Martínez. Puntazo arriba, en rebote el balón para Dayber Vega. Dayber aguanta, sostiene, es el que transporta, el que conduce. Y va descargando muy bien para Dayber Vega por el sector de. Dayber Vega, Vega, a ras de piso. El que controla ahora es Ruggeri Blanco. Ruggeri Blanco para que le vaya a pegar con todo. Le estaba pegando fuerte. Vega, Vega.
compromiso el equipo de visita, el Unión Magdalena, que empata 1-1, Toño. Avanza Vega con la pelota. Juega. La parte media, evitando cualquier llegada porque se va el partido. Otra vez estaba recuperando por allí Fortaleza.